Canciller haitiana le pide al presidente de la República que sea prudente en la deportación de los inmigrantes haitianos. El presidente anunció en una rueda de prensa que iba a deportar 10.000 haitianos semanal, cosa que yo considero que es un poco imposible No, porque no, es posible. es difícil. En esta Las condiciones no semana están más de dadas. 11.000, más de 11.000 se detuvieron. Pero mire lo que dice la información aquí. Dice, sale en el periódico Acento, Haití pide a Abinader detener deportaciones brutal y racista. Vuelven otra Y vez este país no es nuevamente. ellos. Vuelven nuevamente, Tomás. Este país no es ellos, no pueden decir eso. Tomás, acusarnos de que somos racistas. Óigame bien. Pero nosotros como país soberano y que hemos cargado con todos los problemas haitianos, que hemos sido solidarios con ellos, aún todavía nos siguen acusando de racistas. Este país tiene derecho a deportar a todos los inmigrantes que sean, no importa el país que sea, porque para eso somos soberanos y tenemos unas leyes que nos permiten tomar las decisiones. Yo no entiendo qué es lo que pretende. Estados Unidos también se pronunció, que eso puede ser un malestar, esas grandes deportaciones puede ser un malestar para la región. Entonces, la pregunta que yo me hago, si ustedes entienden que es un malestar la deportación de los haitianos, que tenemos derecho de hacerlo, claro está, dentro del marco de respeto, sin violar los derechos humanos, el gobierno tiene la potestad de hacerlo, pero el gobierno se ha visto a hacerlo porque tenemos una masiva inmigración, señores. Oye, me es alarmante lo que está pasando en este país. Esas declaraciones de la canciller haitiana son Son desconsideradas desconsideradas. y no tienen, no son los haitianos, empezando por el primer ministro Gary Conil y la canciller haitiana Dupuy, han sido muy desconsiderados con el presidente Luis Abinader. Luis Abinader está actuando bien en ese sentido de repatriar los haitianos que están ilegales en el país, porque es un derecho que le asiste a cada país implementar sus leyes migratorias. Entonces los haitianos, las autoridades haitianas, quieren negarle al presidente Luis Abinader y al país el derecho que le asiste Claro. de implementar sus propias leyes. Entonces, esas declaraciones de la canciller haitiana, además de ser desconsideradas, son disparatosas. Son disparatosas. Porque este presidente, bueno, los haitianos le dicen que Luis Abinader es el presidente de ellos, de lo agradecido que están. Porque Luis Abinader le ha dado todos a los haitianos, todos. Pero las autoridades haitianas creen que la República Dominicana es el patio de los haitianos para ellos venir a jugar aquí, como si la República Dominicana fuera el patio de Haití. Las repatriaciones se están haciendo adecuadamente. No ha salido en la prensa un haitiano denunciando que lo maltrataron. No ha ¿Y de qué salido, maltrato que no, hablan? no. Es Siempre una mentira. y cuando se está haciendo en el marco de respeto. Esta señora es una desconsiderada. Yo creo que ella tiene que medirse y no tiene que a pesar de que compartimos una misma isla y que tenemos quizás vínculos comerciales, pero también el presidente tiene la potestad de deportar a todo el que sea. Ahora bien, también hay dominicanos considerados, desconsiderados, porque yo estaba viendo que los dueños de finca de plátanos y guineos estaban haciendo un llamado al gobierno que por favor que no tocara a esa gente que están trabajando en los rubros agrícolas. Y Pero si lo de están, la construcción y lo también. de la construcción también. No, porque yo Pero no. si están, por lo menos, si están legalizados, no hay ningún problema. No, pero los bananeros lo que Los estaban diciendo bananeros. es que ellos necesitan regularizar 14.000 haitianos. ¿Pero de qué manera, ingeniero? No, espérense, déjenme explicarle. Es que Ay, quienes trabajan la agricultura son los haitianos. pero que ellos no están regularizados ni en su propio país. No, no, pero que oiga, ¿qué pasa? A los haitianos que se necesitan para trabajar aquí, lo puedes regularizar en el sentido de dar, suplirle un Un carnet. carnet. Por ejemplo, en Estados Unidos, que yo he conocido muchas personas que están ilegales, pero le permiten sacar licencia, le permiten sacar una cuenta de banco, le dan permiso de trabajo. Es regularizar a los haitianos que, si el sector construcción necesita
200.000 haitianos, bueno, pues vamos a suplir al sector de construcción 200.000 haitianos para que trabajen en la construcción. ¿Pero quién lo va a realizar? ¿El gobierno? Pero la regularización no es darle papeles como que son dominicanos, es permitirle que trabajen aquí con un contrato de trabajo y permitirle que un carnet que puedan desplazarse si se molesta. Pero yo no sé si te recuerdan, el gobierno de Danilo Medina, y lo hizo, gastó una millonada. 325 mil millones. ¿Y qué se ha hecho? No, pero es otra cosa, es otra cosa. Ahora es, que esa parte yo la defiendo, ahora es que los bananeros digan, necesitamos 14.000 haitianos para trabajar. Entonces esos 14.000 haitianos les dan un permiso de trabajo. El sector construcción dice, necesitamos 200.000 haitianos para trabajar en la construcción. Entonces vamos a permitir darle un contrato de trabajo a esos 200.000. Porque ¿quién va a hacer los trabajos de la construcción? Entonces lo que el gobierno tiene que hacer es concientizar a los dominicanos que asuma, esa tarea, y así se genera más empleo. Oiga, ¿cuál es el problema de Estados Unidos con la migración? ¿Quiénes son los que trabajan en agricultura en Estados Unidos? Pero está bien. Son los ilegales. Claro. Los mexicanos, sí. La gente, los migrantes. Estamos de acuerdo. Pero yo considero que también el gobierno tiene que incentivar a los dominicanos, que tanto en el sector construcción como bananero, que se inserten. Y así podemos evitar la masiva inmigración que tenemos. No, porque la masiva migración no es por eso, es que la masiva migración es una mafia que hay entre dominicanos y haitianos, trayendo haitianos, pero antes de ayer agarraron... Un coronel. Sí, pero antes de agarrar el coronel, agarraron tres más con seis haitianos. Un capitán. Porque es una mafia que existe en el país. Oye, el problema haitiano es muy complejo. Existe una mafia entre dominicanos y haitianos que traen haitianos aquí al país y le cobran entre 10, 12, 15 mil hasta 18 mil pesos. Eso es otro tema. Bueno, yo lo que creo es que el gobierno tiene que tomar las medidas necesarias, quizá por presiones de sectores que se han pronunciado y le han protestado en el Congreso, en el Palacio. El gobierno que siga haciendo lo que tiene que hacer, pero el dominicano tiene que insertarse en los trabajos dominicanos. Y así incentivamos la economía. Ese es otro tema. Bueno, pero que es de la única manera de que uno pueda por lo menos echar para adelante. Este país está viviendo una situación económica difícil. Entonces, si el dominicano no es capaz de trabajar en el sector construcción, en el sector agrícola, y entonces los empresarios siguen todavía trayendo haitianos de Haití. Entonces, el gobierno tiene que regularizar eso de todas maneras. Precisamente hay que regularizar. Entonces, ¿de qué se vale? ¿De que se deporten 10.000 haitianos semanales? La mafia de haitianos se está frotando la mano ahora. Cada vez que Abinader mande 10.000 haitianos para Haití, a los tres días vienen de esos 10.000, 8.000. Y esa mafia que lo va a traer otra vez cobrándole 15 y 18 mil pesos. Pero yo escuché, alguien me decía esta mañana, no sé dónde fue, que agarraron a los haitianos y fueron esos mismos. Y él llamó a su patrón y el patrón habló con la unidad. Y le dijo, mira, dale tanto que tú me lo pagas aquí. Pero que así, hay que conocer problemas haitianos. Nosotros conocemos de muchísimos haitianos que trabajan en surtidora y cuando se lo llevan preso, migración se lo llevan preso, de allá llaman. Que mande 18 mil pesos y a los tres días, a los dos días, esté el haitiano otra vez en la surtidora. Bueno. Porque es una mafia que hay. ¿Y cómo se puede controlar esa mafia un poco? Haciendo un levantamiento de ver la cantidad de mano de obra haitiana que se necesita en el país y regularizándolo. Pero así como hacía Balaguer en su gobierno de los 12 años. Balaguer contrataba la mano de obra haitiana, pero luego lo regresaba a su país porque terminaba. Pero sí, el problema tiene un problema complejo.